Hola amigas y amigos de Rosa Distrito, yo soy René y voy a estar contestando un par de preguntas. René, cuéntanos de Dame Chance. Dame Chance es una canción muy interesante que mezcla tres géneros, mezcla el rock regional mexicano y el pop. Tiene referencias de arte, tiene referencias de René Magritte, de Marina Abramovic visualmente y también tiene referencias de David Lynch en Blue Velvet, es muy interesante el video. Y de Julio Cortázar, ¿no? También de Julio Cortázar en la letra. Oye, aquí, ¿en qué momento dedicarías esta canción o cuándo es un buen momento para que la gente también la dedique, ¿no? Siempre es un gran momento para dedicar Dame Chance, sobre todo si tu crush se está haciendo el súper difícil, es un gran momento de dedicar esta canción. Oye, ¿cuándo es un buen momento también para crear canciones, para crear música? Creo que el momento perfecto para crear una canción es cuando estás en el presente. Ese es el mejor momento para crear una canción. ¿Y tu lugar ideal? ¿Tu cuarto? ¿La playa? ¿El lugar ideal para escribir? ¿Sabes que el lugar de un exterior es cuando estoy en paz mental, cuando me siento con claridad y cuando hago suficiente espacio mental para poder prestar atención? Independientemente pueda estar en un cuarto de hotel, en la playa, en la calle, incluso voy a veces caminando en la calle escribiendo, pero todo depende de mi capacidad de claridad mental. ¿Qué le dices al público de Guadalajara en esta conexión musical, ¿no? que tú estás por ofrecerles también? Muchas gracias, les quiero dar un abrazo y un beso y les quiero mandar mucho amor a todo el público aquí en Guadalajara que les gusta mi música. También los que no conocen mi música me pueden encontrar como René en todas las plataformas digitales y como @holasoyrené si les gusta el pop rock con tintes de regional y de country, ahí creo que les va a gustar mi proyecto. Y bueno, me encantaría vernos muy pronto aquí en Guadalajara, pero nos vamos a ver muy pronto porque en septiembre sale mi álbum, así que esperen por muy pronto para vernos. ¿Nos puedes adelantar sorpresitas o algo así, una pista? No, porque realmente todavía falta mucho para septiembre, pero yo sé que voy a estar aquí muy pronto en Guadalajara y bueno, en mayo voy a lanzar una nueva canción. Perfecto, pues muchas gracias, René. Gracias a ti, hasta luego.